Cállate, estúpida. Uy, sí, vivan los novios. ¿Pero qué tal hace 2 semanitas? ¿Él también? Sí. ¡El Arthur! Güey, no sabes cómo lo hace. Dámelo. Dámelo, Daniela. Muy bien. ¡Viva los novios! Enjoy the wedding. Hello, how are you? Can I help you? What is your name, sir? Somos dos. Dos. ¿Cuál es su nombre, señor? Camilo Escobar. Escobar. ¿Y, señor, cuál es tu nombre? Yo, Renato. ¿Renato qué? Samarripa. Samarripa, Escobar, Samarripa. Perdón, señor, no está en la lista. ¿Cómo? No está en la lista. Hay un problema, porque nosotros necesitamos entrar para hablar con Arthur, amigo. Bye. No, 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 no puedo, no puedo, lo siento. No, your name is not on the list, I cannot. Take it easy. It's okay. Thank you. Hola. Mami's cadáver. Venimos hasta Acapulco y no estás invitado. Estás muy cabrón, güey. Sí, estoy invitado, güey. Me lo dijo el pinche Arthur. Me dijo, estás invitado, cadáver. No vayas a perder la fiesta. No estás en la lista, güey. Ah, estás. ¿Cuándo te fallaron? Espérame. Que se muera. ¿No? No sabe la vieja que no, le cuero. No, no sabe. Y no se va a conseguir una igual, güey. Jamás. Chiquita, Marusita, ¿por qué no sabemos qué casa? Luego me cortas, te vas a Cuba. Chao. Bye, sayonara. Está la Maru. ¿Quién es la Maru? Es la vestido rojo, güey, que está al lado. ¿Qué onda, mi Maru? ¿Qué? ¿Ya no te acuerdas de mí o qué? No, para nada. Te doy un año. Pues te mandé una solicitud de amistad por Facebook. Hace como 6 meses. ¿Ah, sí? ¿Para qué o qué? Para chatear, para... Güey. Ya vámonos. Espérate, espérate. Chica. No, güey. Mami. Chica, ¿nos podemos sentar? Niñas, ¿por qué no mejor se van a buscar a sus papás? Muy buena, muy buena. ¡Cuidado! ¡No me toques! ¡Ja,
¿Soy o me parezco? Señoras, señores, que empiece la fiesta. La cena en la cocina, o si me estoy fumando unos puritos en la playa, o si me estoy haciendo frente al espejo la raya, oigo que sale desde dentro de mí una musiquilla que suena tal que así: chiquetere, pep, 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 pere, chiquetere, pep, 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 pera, o chiquetere, pep, 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 pere, chiquetere, sibiripapopao, buba, chiquetere, pep, 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 pere, chiquetere, pep, 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 pera, o chiquetere, pep, 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 pere, chiquetere, sibiripapopao, buba, chiquetere, pep, 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 pere, chiquetere, pep, 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 pera, o chiquetere, pep, 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 pere, chiquetere, sibiripapopao, buba. Wow. Dani. Maru, ¿estás bien? Sí. Bueno, mami. ¿Cómo crees, Maru? Vamos a ser tías. ¡Felicidades! A ver, espérate tantito, espérate. A ver, Maru, quita esa cara, me estás preocupando. ¿Juan Pablo no quiere o qué? Es que no es de Juan Pablo. ¿Qué? ¿No se acuerdan con quién estuve en la boda? Es broma, ¿no, Maru? No, es en serio, no me acuerdo con quién estuve y ya hacen las cuentas y él es el papá. ¿No te estabas cuidando? No, me dejé de tomar las pastillas cuando me corté Juan Pablo. ¿Cómo creen? No, no, puedes dejar de tomar leche, alcohol, puedes dejar las grasas. Gluten, dejar... exacto. El gluten es salito. Puedes dejar hasta de coger, ¿no? Aún así, no dejas de tomarte las pastillas nunca, Maru. Pero yo quiero saber que iba a acabar en mi cuarto con un tipejo que no conozco. Ay, ¿cómo iba a pasar algo así? No, si casi no estabas ardida, porque tu güey con el que duraste 5 años nunca te dio el anillo y se hubiera sido tu máximo en la vida. Además, casi no estabas peda, chaval. Ya, ¿cómo iba a pasar algo así, Maru? No mames. A ver, necesito saber quién es ese tipo. Maru, ¿qué más se puso con él? No sé. Pero, ¿qué haces que te das sida? Chancro. Clamidia. Gonorrea. Sífilis. Triconomiasis. ¿Qué? ¿Qué es eso? Existe. Pica horrible. Ya te dio. Me han dicho. Gracias. Neta, no te acuerdas de nada, Maru. A ver. Las fotos. Las fotos de la boda, las fotos. Las fotos. ¿Qué hay que estar a ver? Dani. Borra esa foto. No, hubieras meado con la puerta abierta. Borraste para la foto, te chingas. No, qué poca madre. Te, 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 te.
¿De quién es este güeycito? Como que salen muchas fotos. ¿No son los minions estos que se sentaron en la casa? Ahí está también. Mira, acá está. De aquí. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué? Ya me acordé. ¿Es el Maru? Maru, parece a tu hijo. Sí, está muy chiquito. ¿Quién es? ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda, Lau? ¿Cómo estás? ¿Dónde andan? Ay, súper bien. Acabamos de llegar a Dubái, no sabes. Ay, luna de miel en Dubái. ¡Qué buen viajecito! Ya regrésense, ¿no? Ay, mi madre. El que quiera un sal este que le cueste, ¿no? Sí, claro. Oye, rápido, una pregunta. No, más bien, Daniela te va a mandar ahorita por WhatsApp una foto. Necesito que me digas si conoces a un tipín que sale ahí. Tiene un traje onda vintage. A ver. ¿Quién? Ay, ¿el guapín este? ¿Lo conoces? No, ni idea. Puede ser amigo de Arthur, ¿no? No, creo. Yo nunca lo había visto. A ver, pregúntale. A ver. Amor, es Paulina, que si conoces a este güey. ¿A quién? ¿Al guapín ese? Ajá. Que no lo va a conocer. ¿Cómo? Velo, snaco. ¿Cómo lo va a conocer? Ya, relájate. Que no, ni idea. ¿Por? ¿Te gusta o qué? Ay, no, para nada. Luego te cuento. Sí, se acuerdan. ¿Se acuerdan que te hable? Sí, se acuerdan. Entonces, ni idea quién es. No, seguro es el típico de andar colado. Bueno, Lau, te dejo. Te mando un beso. Saludos a Arthur. Please, tráeme un millonario de Dubái. Ajá. Órale, amiga, te quiero. Bye. Nadie sabe quién es. Te la mamaste. ¿Cuál es esa posición? Es el güey de la foto por el que me preguntaste. Es la rana. No mames, Arturo. Sí, es ¿qué el, pedo? El amigo del cadáver. ¿Quién chingados es el cadáver? El cadáver es el colombiano traficante. Ay, no, no, o sea, no puede ser. Sí. ¿Cómo que qué? Pues estoy a punto de ir, tú pensando en rana. Si aprendes a abrir, chichucho. ¿Dónde, mi Maru? ¡Qué milagro! Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sorpresota. Trae por acá. Bueno. Plutarco, ¿te puedes pasar con esta foto? Te quería pedir un favor. ¿Quieres pasar? Bueno, sí, mejor, ¿verdad? ¿Se están mudando? ¿Fayuca? No, es Fayuca. Bienvenida. Espérame, ya. ¿Es aquí? Sí. Ay, perdón, es que estaba vacunado. Ay. Sí, está. Listo. Lo siento, es que tengo un hermano adolescente que está explorando su cuerpo y coge mis cosas prestadas. Y... bueno, pero qué bonita sorpresa. ¿Quién te dio mi dirección? ¿Arthur? ¡Ah, pinche Arthur! Sí, ese sí. Sí. Bueno, pues aquí yo vivo con mi abuelita, ¿no? Pues es transitorio. Yo me voy a mudar a mi propio depa. Ay,
Qué padre. Sí, sí, sí. Oye, me dijeron que tú eres amigo de alguien al que le dicen el Rana. ¿Renato? No sé, le dicen. Ah. No. ¿No? Bueno, pero ¿qué no tú? Tú fuiste a la boda, ¿no? Con él. Yo te veía en las fotos con él. ¡Ah, ese Rana! Sí. ¡Ay, Rana! ¡Rana! Sí, 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 Rana. ¿Te robó? ¿Eh? ¡Pinche! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Si quiere, vamos a su casa y le partimos la madre. No, no, digo, no, que yo sepa, pero... Pues, ¿sabes dónde vive? Entonces. ¿No? Ok, vamos a su casa. Ah, sí, 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 sí. Ahorita viene mi hijo, ¿eh? Muchas gracias, señora. ¿Y tú, de dónde conoces a mi Renatito? Lo conocí en una boda. Ah, yo pensé que estudiaban juntos la prepa abierta. ¿La prepa? No, no, yo ya acabé la universidad y de hecho tengo una maestría en desarrollo social. Ay, licenciada. Entonces eres más grande que mi Renatito. ¿Te gustan los chiquitos a saltacunas, eh? No, no, de hecho no, señora. No sabes cómo le tiran los perros todas las vecinas. Y por eso le digo que si se va a meter con alguien, se ponga condón. Ah, no, pues debería decirle más seguido porque como que se le olvida a veces, ¿no? No me digas que ya. Suertudo. No, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que pasó? Yo pensé que todavía era virgen. Tú no, mi Renatita. Es que nunca me platica nada, ¿tú crees? Te voy a dar un consejo de mujer a mujer. No está bien que tú lo andes buscando. Así no vas a conseguir nada. Los hombres son unos cabrones, chula. Nomás les muestras tantito interés, te utilizan y se van. Así me pasó con el papá de cuando era joven. Nos veíamos todos los lunes en un hotel de paso de ahí de Álvaro Obregón. El Niza, ¿lo conoces? Ay, no tengo el gusto. Bueno, no te pierdas de mucho. Ahora hay unos mucho más bonitos. Bueno, pues el muy desgraciado estaba casado y con hijos. Chiquillos. Uy, pero lo hubieras escuchado. ¿Cuántas veces me prometió que se iba a divorciar? Que no se entendía con su esposa. Y yo era el amor de su vida. Su chaparrita cuerpo de uva, porque así me decía. Pero yo tuve la culpa. ¿Sabes por qué? Porque lo único que quería de mí era sexo. Hasta que un día dije, ah, sí, es que me la embarras. Ah, no, pues sí, ya vi. Es de familia. Ay, güey. Pensé que era alguien más. ¡Maru! ¡Ey! ¡Aguanta! Aguanta, Maru, ¿para qué soy bueno? Pues para nada. Con la prepa has acabado, no mames. Si vives con tu mamá, solo eso me falta. Espérate, no te vayas. ¡No me toques! ¿Qué quieres? ¿Yo? Manches, tú viniste a buscarme y de repente, ¿vas y te vas? ¿Qué onda? ¿Cómo supiste dónde vivo? Tu amigo el Fayuca ese me dijo. Ya vístete, ¿no? Que te crees muy buena acá. Das lástima, amigo. No, me estaba bañando. Oye, aguanta. Vamos a mi casa, yo me he visto rápido y seguimos hablando. No te preocupes, aquí te digo. Estoy embarazada. ¿Qué? Felicidades. ¿Felicidades? ¿Está mal? No, no está mal. Está de la chingada. Maru, espérate. En lo que te pueda ayudar. Ay, en serio, muchas gracias, no sabes qué lindo, de veras, ¿eh? No, tú y yo nunca nos conocimos, no cruzamos camino, no... No te quiero volver a ver en la vida. ¿Por qué no? ¿Qué? Porque la próxima le haces caso a tu mamá y te pones condón. Imbécil. Ay, ¿sabes qué? Te pido un favor. ¿Qué dijiste? Ay, si ya me apañé a la riquita. No, pues no cago lana. O sea, que espero y te hagas mínimamente responsable y pagues la mitad del aborto, porque no creo que sea muy barato que digamos. ¿Cómo que el aborto? Sí. Apunta mi teléfono. ¿Quién me tengo que ir? Mira, ¿te vas a abortar? Apunta mi teléfono. ¿Quién me tengo que ir? ¿Dónde? No traje. Ok. Pásame el tuyo. 5544. Ajá. 22. Aguanta, ese es el de mi jefa. Perdón. Empiezan igual. 5544-23-7882. No tengo crédito. ¿Qué? No tengo crédito. Pero no hay fijón, ahorita le pido 100 pesos a mi jefa, voy aquí a la tiendita. No te preocupes, sé dónde vives. Qué ancho, ¿no? Te metes a una boda donde nadie te invitó, te ganas la lotería sin comprar boleto, te agarras a la más pregona de la fiesta, ¿va? Y te...
No te rías. ¿Te aprovechas de que estoy borracha, te metes a mi cuarto y me coges sin que yo me entere y luego desapareces? Eres un maricón. Igualito a tu papá. ¿Tú cómo sabes cómo es mi papá? Daniela, no va a tener un hijo con un güey que no conoce, no estudia, no trabaja, está jodido. Y vive con su mamá que está loca. Bueno, la otra, ¿te fijas con quién te metes? ¡Qué cabrona! ¿Por qué? ¿Cómo te fue con el brasileño? No es brasileño, es argentino. ¿Y luego? Y yo ese fin de semana, yo había cortado con Adrián. Ah, justo, mira esa ventanita, ahí metió el gol ahí. Volviste con él el lunes, ¿no? Sí. Yo nunca le he puesto el cuerno a Adrián, ¿eh? Nunca. Hola. Nunca. ¿Podemos hablar, Maru? Juan Pablo, ¿qué haces aquí? Bueno, pues yo los dejo. Tienen mucho de qué hablar, ¿no? Piensa bien lo que vas a hacer, Maru, y yo que tú le pedí un consejo a Juan Pablo. ¿De qué o qué? ¿Qué te cuente? Maru, háblame. Yo te apoyo en lo que decidas, ¿ok? Gracias, Pau. No, no estoy hablando de ti, güey, ni al caso. No te vayas. ¿Puedo sentar? Neta, güey. ¿Embarazada, güey? No me contaste, cabrón. Te cogiste a la mano, no mames. Diste el braguetazo de oro, cabrón. ¿Y cómo le vas a hacer? Soy hombre, ¿no? Me la voy a rifar. Estás viendo una vez, güey. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer, papá? Pues por eso una jalada de celebración. ¿Sabes dónde vive la Maru? Estoy pensando qué le voy a decir, o sea, ¿qué le digo, güey? Pues eso. Es que te lo pensaste bien. Que te dé chance. Te vas a encargar del chavito, güey. Que te veas seguro, responsable, cabrón. Y pues, le vienes a vivir a su casa. ¿Ah? ¿Te imaginas? Debe tener dos muchachas, güey, que te preparen tus quecas, que te las lleven al cuarto. No tienes que lavar trastes, no tienes que tender cama. A lo mejor sus jefes te dan un coche, güey. No creo. ¿Cómo que no creo? Y pues ya después entras en confianza, me invitas a ver el food. No, fíjate, aguanta. ¿Y ese güey qué pedo? O sea, la mamá de tu hijo con otro güey no está chido, cabrón. Por favor, dame una oportunidad. Te juro que no te voy a fallar. ¿Lo hubieras pensado antes de irte a Cuba? No, Maruchillo. Te juro que no me metí con nada. Sí, no, yo me chupo el dedo. ¿Sabes qué? Dejémoslo así, ya. Maruchillo, escúchame. Sí, ya. Yo me quiero casar contigo. Maru, no abortes. Ya lo pensé bien, ¿sí? Yo me voy a hacer responsable del bebé. ¿Quién es este cabrón? ¿A cabrón? Soy el papá de su hijo pendejo. ¿Tú quién eres, eh? Oye, Carlos. Juan Pablo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? No madrear, cabrón. Danos chances, ¿sí? ¿No? ¿A quién o qué? ¿Cómo que a quién, a mí?
a nuestro hijo. A ver, niño, te voy a desaparecer aquí y le digo a Plutarco que te ponga el otro ojo igual, ¿me entendiste? Chistó. ¿Por? Plutarco. Mirta, por favor. Por favor, ¿sí? Hazlo, sí, no se preocupe. Maru, piénsalo, ¿sí? Bájale tres rayitas a tu desmadre, chamaco, ¿eh? Y sigue echándole los kilos, Maru. Así es esto con las mujeres. Estamos apenas a tiempo. El feto está creciendo, así que usted me dice. ¿Cómo sería? ¿Usted me tiene que hospitalizar? No, para nada. Sería aquí mismo, en el consultorio. Es rápido, no más de media hora. ¿Y si todo sale bien? ¿Cómo que si todo sale bien? Bueno, es una intervención y siempre hay un riesgo. Es mínimo, pero sí lo hay. ¿Y todo bien? Sí, todo bien. Oiga, de preferencia que la acompañe su pareja ese día, ¿no? Para que esté más tranquila. Uy, no tengo novio. ¿No tiene uno que me presente? No, ¿verdad? Ya estás bien grande. Mejor me traigo una amiga. Bueno, entonces, ¿para cuándo la programo? El tiempo sigue corriendo. Sí. Porque si no, no va a entrar al donativo. ¿Me regalas una fumadita? ¿Tú de cuándo acá fumas? Se me antojó. Jálame. ¿No? ¿Un puff? No, me lo vas a babear. Ándale, date. Ay, qué cosa. Voy a hablar con Francisco. Sí. ¡Maru! ¿Qué haces? ¡No fumes! ¡Le va a hacer daño al niño! Ándale, chiquita. Ya se supo. No sé quién es. Está mono, ¿no? Bueno, tú tranquila. Todo va a salir súper bien. Y sabes que ya lo pensé y prefiero entrar sola. ¿Segura? No, acompáñame. Maru. Porfa, escucha. Sí, solo escucha. Todavía estás aquí. A ver. Perdón, no, ya llegaste a tu límite, de verdad, no es chistoso. No lo hagas. Ya, de verdad, ya. Maru. Hey, dale chance. Es para allá. Ya me han dicho. No, bueno, así como no quieren que aborte. No pude. ¿Cómo? No me atreví. Entonces, nuestro hijo... Ahí, viene caminando. ¿Cómo que nuestro hijo? Pues aquí le traigo la panza, tetazo. Manita, estás vivo, hijo. Suéltame. Yo soy tu papá. Ya, suéltame. Voy a ser papá. Te amo, a ver, aquí nadie, cállate. O si no, me regreso a abortar ahorita mismo, ¿eh? Me regreso a abortar. No digas eso. Mira, te va a escuchar nuestro hijo. Cuando están ahí, ya sienten. Pásenle. A ver, ¿está tu mamá? ¿Suegra? No está. No es mi suegra, brincos de edad. Renato, tú y yo necesitamos hablar seriamente. A huevo que es tu suegra. ¡Pinche suertudo, Ra! ¡Ay, cabrón! ¿Verdad, güey? ¿Y cuándo te vas a vivir a su casa? No sé. Ya no nos dio tiempo a hablar de eso, pero yo creo que pronto. Esta vez la sentí súper diferente, así como bien linda, güey. Una cosa es que haya decidido tener al bebé y otra cosa muy diferente es que quiera algo contigo, ¿ok? ¡A huevo, güey! Era cuestión de tiempo, ya cayó. Sí, estuvimos hablando acá de nuestro futuro, güey. Bien chido, cabrón.
Como pareja no hay futuro, para que luego no me vengas a reclamar. ¿A poco no van a tener más hijos? Yo creo que sí. Yo no me lo dijo así abiertamente, ¿no? Pero se vibra, güey. Claro, güey, están conectados, es el universo. ¡Mmm, madre! ¿Y ya pensaron quién va a ser el padrino? No, ¿eh? Fíjate que de eso sí no hablamos. Pues que yo no tengo pedo, güey. Si quieren, pues yo podría... Eso estaría chido. Sin compromiso, güey. Ah, huevo, cerrado. ¡Chico, compadre, güey! ¡Huevo! ¡Toma! Y ya faltaría solamente la comadre, güey. Sí, pues porque siempre son dos, pero pues que lo escoja ella, ¿no? Obvio. Sí, sí, obvio. Sí, escoja ella. Sí, obvio. Sí, podría ser, no sé, cualquiera. Podríamos salir los cuatro. Los cuatro, y nos vamos de antro. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! Podría ser la Dani, o la Pau. ¿O tiene una amiga más chida? No sé. Yo no creo. Bueno, pues que se la dan. Hasta que se cae de buena, güey. ¿Recuerdas el vestidito rojo que llegó a la boda, güey? No mames. No tenía brasier, güey. No, sí le he dedicado unas cuantas, cabrón. ¿Tú no? No mames, güey. Es la amiga de mi chava. Ya está. Que sea la comadre. Bueno, ¿y qué vas a hacer con él? ¿Por qué no le das chance? ¿Chance de qué? ¿Tú finalmente es el papá? No, ni al caso, Paulina. ¿Cómo? No pierdes nada con intentarlo, Dios. Si te sale un huevón irresponsable, lo abres. A ver, Paulina, deja de decir mamadas y cállate. No te vas a casar con él, ¿o sí? Yo no me pienso casar con él. Yo no estoy diciendo mamadas, estás diciendo tú, porque yo no estoy diciendo que se case. No, bueno, ¿qué estás diciendo? Pueden vivir juntos. ¿Qué? Ay. Además, está guapillo. ¿Qué? ¿No? ¡Está! Te vas a dar tu taco de ojo diario, como una sexy hot mama, como tú vas a ser, merece. Y además te va a salir guapo el bebé. Qué importante. Por favor. Bueno, y a todo esto, ¿qué dice el diputado y la primera dama? ¿Y este joven? ¿En dónde lo conoce usted? Se llama Renato, es el mejor amigo del cadáver. Quítate el saco. El cadáver. Es amigo de Arthur Pal, que se casó con la... o lo conocí en la boda. Sí, ay, nos conocimos en el bodorrio. El cadáver. Pues con ese apodo como que no parece mucho de fiar, ¿o sí? Claro que sí, el cadáver es un tipazo, ¿o no? Sí, sí, tipazo, cuate. Sí. ¿Y a qué se debe el honor, hijita? Digo, casi nunca estamos con nosotros. Andan raritos, ¿no? Un amigo, somos muy amigos, se los quería presentar. No, bueno, pues entonces son amigos, ¿no? Digo, qué bueno que son amigos, porque me pareces como un poco chiquito para mí. ¿Eres putón, Renato? Julián. ¿Eh? Claro que no, señor. ¿Cómo cree? Digo, como mi hija dice que son muy amigos, que luego el cadáver, que no sé qué. No sé si sepas que mi hija tiene novio. Ya no tengo novio. Dale con eso. Bueno, pero vas a regresar con él. Primero muerta, ma. Pues qué tonta. Porque Juan Pablo es muy buen muchacho y de buena familia. Y muy buen abogado. Con mucho futuro. Lo voy a traer a mi campaña. Hace unos discursos que no sabe. Sí. Mira, me mandó uno. Hola, pendeja. Espero te haya gustado la costón que te echaste con el putito ese. O sea, tú. Ahora sí, te va a pegar algo. Maldita la hora en la que te conocí. Púdrete en el infierno, pinche golfa. ¿Qué huevos de ese güey? ¿Me cae? Y tengo más discursos de él, si quieres, ¿eh? ¿Por qué te escribió eso ese cabrón? Porque así es él. Y porque... Renato y yo vamos a ser papás. ¿Eh? Estoy embarazada. Toma. Aprovechito. Está muy chiquito. No tanto, ma, digo... Todos crecen, ¿no? ¿Y cómo te va a mantener? ¿De qué van a vivir? No me va a mantener, mamá. Cada quien va a vivir en su casa y ya. ¿Cómo que cada quien en su casa? ¿De qué me estás hablando, María Eugenia? Mamá, no me pienso casar con él. Ya cometí un error y no pienso cometer otro. Ay, no. Mamá se los quería venir a presentar y ya, buena idea, Maru. No puede ser. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Dime qué hice para merecer esto. Dime qué hice. No seas exagerada, mamá. Sí te tomaste tus pastillas. ¿Y tú por qué no te tomaste tu pastilla? ¿Eh? Ya me quedó muy claro que no eres puto, cabrón. Le dije, señor. ¿Pero cómo fue? ¿Eh?
cómo pasó esto. ¿En serio quiere que le diga cómo? Sí. ¡No! Bueno, porque si no, su hija sí me va a matar, ¿no? Sí. ¿Cómo Maro se puede fijar en ti? Es lo mío, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Eh? 21, señor. 21. Por lo menos estudia, ¿no? ¿En qué universidad? San Andrés Obando. ¡No te entiendo! Tiene problemas, maestro. Chiculero. Me aplicó, ¿no? No le caía bien. Me reprobó el güey. Entonces, ya el próximo año empiezo la universidad. O sea que eres un huevón. Sin ofender, ¿qué pasó? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? ¿Ahorita? Sí, ahorita. ¿Qué haces? Ahorita pues, estoy en mi año sabático, ¿no? ¿Usted no tuvo año sabático? Ya con esta situación, pues todo cambia, ¿no? Sí, el embarazo, el bebé. Ya voy a entrar a la universidad, señor. ¿Sí? Voy a empezar a chambear al mismo tiempo para ahorrar, ¿no? Todo va a estar bien, no se preocupe. Bueno, ¿qué chingados vas a trabajar si ni siquiera has acabado la prepa, huevón? La madre. Esto está peor de lo que yo me imaginaba. No tanto, ¿no? Rosita, ven tantito, por favor, hijita. ¿Qué pasó? Siéntate. Queremos hablar un momento contigo. Bueno, pues, mi hijita, tu papá y yo estuvimos platicando sobre tu situación y... Bueno, pensamos que lo mejor que te podría pasar es que te olvides del muchachito ese, Renato. Da igual. Lo que pasó fue un error que pienso asumir y no se preocupen que no pienso hacer mi vida con él, así que relájense. Pues me parece muy bien mi vida, porque así puedes regresar de inmediato con Juan Pablo. ¿Qué? Digo, es lo mejor que te puede pasar, Maru. Además, entre más rápido sean mejor, así nadie se da cuenta. ¿Qué están diciendo? Digo, no piensas tener a tu hijo sola, ¿verdad? Pero Juan Pablo no es el papá. ¿Cómo de que no? Para mí, está muy claro que es él. Sí, yo también. No lo puedo creer. Maru, por favor. Hubo una confusión en las fechas y así nos deshacemos de ese escuincle y ya, además, va a ser como una escarmienta para el que se fue a cu... A ver, Maru, estamos en tiempo de elecciones, ¿está bien? Un escándalo son votos menos. ¿Sí o no? Hija. Eso, diputado. Es que al parecer allá ahora se encuentra el prometido, bueno, el pretendiente, bueno. ¿Qué es aquí? Aquí nadie pidió pizza. ¿No? ¿De qué es? ¿Cómo eres de mamón, cabrón? ¿Qué tiene? Vengo a ver a su hija. Te voy a proponer algo. Te voy a dar una buena lana y tú te olvidas de mi hija. ¿Cómo la ves? ¿Cómo cree? ¿Te conviene? Yo te doy una muy buena propina. Tú nada más me firmas un contratito de que no la vuelvas a hacer. Y listo, a repartir pizzas por toda la ciudad como te corresponde. ¿Y quién cree que soy yo? Okay. Yo voy a luchar para sacar adelante a Maru y a mi hijo. Tú no tienes ningún hijo, cabrón. Y te vas a largar de aquí inmediatamente. ¿Por qué me trata así si yo soy su yerno? Rincos dieras, cabrón. Pues como quiera. Pero yo soy el papá de ese niño y yo no lo voy a abandonar. Mira, mi príncipe valiente. En esta tu humilde casita, nadie te quiere. No te quiero yo. No te quiere mi mujer. No te quiere mi hija.
Más no te quiere ni el Boris. El perro. Tienes que ser hombrecito. Hay que tener dignidad. ¿Por qué le hablas así? Métete a la casa, Maru. ¿Por qué le hablas así? ¡Métete a la casa, Maru! Maru. Maru. Vámonos. ¿A dónde? Vámonos. ¿Qué? Súbete a la moto. ¿Nada? Súbete a la moto. Maru, no te subas a esa moto. ¿Maru? No. Mira. 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 Maru, no traes casco. Sí, aquí, aquí está el casco. María Eugenia, estás embarazada, no seas inconsciente. ¡Agárrate bien! Ay, Renatito, te dije que te pusieras condón, mijo. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Pues lo vamos a tener. Lo que gane en la chamba, pues voy a abrir una cuenta en el banco. Y yo también trabajo y no me va tan mal, entonces. Ay, pues qué bueno, mijita, porque Renatito, francamente, no creo que te pueda mantener. No, pues no, no era la idea, señora. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde piensan vivir o qué? Pues ahí estamos viendo. Estamos viendo, estamos viendo. Ya me la aplicaste. Ya saben que se pueden quedar aquí, mijo. Nada más una cosa sí les voy a decir. Me van a tener que ayudar con el gasto y el quehacer. Yo sola no puedo. Muchas gracias, señora. De verdad, muchas gracias. Pero yo me voy a quedar en mi casa y Renato aquí se va a quedar con ustedes. O no va a cambiar, no se preocupen. Bueno, ahí sí, como quieran ustedes dos. Ahí sí, yo no me meto, es cosa de ustedes. Y yo ya me voy a dormir porque ando bien cansada. Y hasta me duele mi coche. Bueno, pues... ahí cenan, sí, si quieren. Ay, gracias, señora. Y si te quieres quedar a dormir, por mí no hay problema. Nomás cierran la puerta y sin hacer escándalo, ¿sí? No coman pan delante de los pobres, no sean gachos. Ven acá. Ay, no. Mañana, por favor. Ven acá. Me quiero dormir, estoy cansada, tengo una presentación mañana, por favor. Maru, tu papá te está hablando. ¿Ahora qué? ¿Qué piensas hacer? No sé, ya no sé qué hacer, necesito pensarlo. Pues no te queda mucho tiempo, hijita. Maru, ¿por qué no piensas lo de Juan Pablo? Mamá, eso no va a pasar, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Ah, no? Entonces no me dejas otra alternativa. ¿De qué hablas? Te vas a tener que casar con el pizzero. ¿Qué? Ah, no está padre, ¿verdad? ¡Pesito! ¿Cómo te quedó el ojo, hijita? Ay, Maru, por Dios, no vas a ser mamá soltera. A ver, no me voy a casar con él ni con nadie. ¿Qué les pasa? Bueno, o vuelves con Juan Pablo y resuelves esto como Dios manda. Vas a tener que casarte ni con él. Ni una ni la otra. ¡Ay, de dos sopas! ¡Escoge una! Si no quiero, ¿qué? 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 No sé, te podemos dejar sin fondos para tu fundación. ¿Cómo no, lo ves, hijita? No me puedes hacer eso, papá. No, claro que sí. Y puedo hacer cosas peores. Tú lo sabes muy bien, Maru, y tú también. Llevo un año trabajando en ese proyecto. No, papá, no me puedes hacer eso. ¿Qué tiene que ver mi trabajo con esto, mamá? Por favor. Es lo mismo que yo digo, hijita. ¿Qué tiene que ver esto con esos pobres niños? Desamparados, desprotegidos, lagañosos. No es humano, hijita. No es humano. Mijita, por Dios, piénsalo rápido antes de que se te vaya a botar esta panza. No lo puedo creer. ¡Yo no lo puedo creer! ¡Margenia! Ven acá. No. Piensa muy bien las cosas. Y cuando las pienses bien, me lo haces saber. Eso es extorsión, Maru. Ya sé. ¿Pero qué hago? Mándalo al carajo. Ajá, sí. ¿Sabes cuántos niños apoyamos desde la fundación? Sí, pero casarte con un güey que no conoces tampoco es una gran opción, ¿no? Aparte, tu boda va a parecer más bien como una primera comunión. Sí. Bueno, que si está muy jodido el güey. Digo, porque no parece. Lo que le sigue, si me caso con él, voy a acabar viviendo en Villa Miseria con la tebolera de su mamá. ¡Qué horror! Chance. Y me tengo que casar contigo. Sí. No, okay. Va. No, está perfecto. Espérate, o sea, por mí no hay problema. Llevo como dos semanas. Escúchame. Mis papás me están obligando, ¿ok? Solo por eso lo hago, porque si no me caso, voy a poner en riesgo muchas cosas y ahí sí, ni para la leche del niño, ¿verdad? ¿Cómo que no? Si tú trabajas, yo también, pues ahí estamos los dos. Ya no digas estupidez. Escucha, trabajo en una fundación que se dedica a ayudar a niños de escasos recursos y vivimos de distintas aportaciones de diferentes empresas y da la casualidad que mi papá es el donante más importante y si él nos quita el dinero, pues ahí sí, los niños no van a tener ni dónde vivir, ni qué comer, incluyendo el nuestro.
Ni modo que le demos pizza al bebé, ¿o sí? No, pues no. Entonces, estuve pensando y creo que sería una buena idea si somos socios. ¿Cómo que socios? Sí, socios. Firmamos un contrato. Algunos le dicen matrimonio, pero bueno, eso no significa para mí, no significa nada para ti. Tú y yo no tenemos nada que ver. A ver, aguanta, claro, no entiendo. O sea, ¿por qué vienes, me ilusionas, me dices que me amas, que quieres casar conmigo? O sea, ¿qué pedo? Nadie te dijo que te amaba, no te estoy ilusionando, entiéndelo. Por una mala broma de la vida estoy embarazada de ti y me tengo que casar contigo y ya. Esto es producto de una calentura pasajera mezclada con un chingo de mezcales, o sea que no te equivoques. Si lo hago es por interés y no necesariamente hacia ti. ¿Ok? Sal. Sí, sal. Me estás rompiendo el corazón, mamita, o sea. Ya, no te hagas. ¿Cuántas veces te lo repetí? Mames, Maru. ¿Socios? Socios. Voy a pensar. ¿Ya lo pensaste? Lo estoy pensando, Maru. Socios. Qué mamada. ¿Qué hago? Pues una fiestotota, güey. Como la de Acapulco. Mar, playa, un par de morritas así de... Güey, te estoy hablando en serio, neta. Pues como que, ¿qué haces, güey? ¿No es tu sueño? ¿Agarrarte una viejota como la Maru? Sí, cabrón, pero no hacía huevo. No como pinches socios, güey. ¿Qué es eso? Ya, güey. Esa vieja se está dando su taco, pero de lejos se ve que se derrite por ti. ¿Tú crees? Güey, así son todas, güey. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que tú le dijiste que lo ibas a pensar. ¿Sabes qué no me latió? Me dijo que cada quien iba a vivir en su casa. ¿Para qué me caso? ¿Qué mamadas son esas? A ver, ¿no me dijiste que sus papás son muy conservadores? Ellos no van a permitir esa mamada. No, ¿verdad? ¡No! Mira, tú dale el avión y dile que sí. Y ya verás. Eso sí, ni la peles mucho. Ni la peles. Entonces, ¿tú crees que la Maru nada más me quiera utilizar acá? A ver, pinche rana. ¡No, ya! ¡Tú cásate! Y después vemos qué pedo, güey. Lo peor que puede pasar es que te divorcies. Mejor, porque nos quedamos con la mitad de tocho. No, a ver, ¿qué? Nadie está diciendo que se va a matar. Bueno, pero eso no va a pasar. Eso no es lo que queremos acá. A ver, pinche rana, poco acá. ¿Quién fue a tu casa a buscarte, ah? Pues ella. ¿Ella? ¿Quién te pidió matrimonio, güey? Pues ella. ¿Ella? ¿Todavía lo dudas? Estás muy alejado tú, güey. De verdad. Ella tiene necesidades. Está desesperada, güey. Y no va a llegar un día a decirte, ay, qué pinche ranita, estoy toda calenturienta. Quiero que me hagas el amor aquí. ¡Rompe! No va a pasar, güey. Es una chica fresa, yo las conozco. Eso no va a pasar. Lo que pasa es que está buscando por dónde. ¡Ponte las pilas! ¡Estás muy teto, cabrón! Sí, tienes razón, güey. A ver. Chica, a ver, estás cabrón. ¿Sabes qué? Le voy a decir que sí. Eso, ya está. Hacemos una despedidota de soltero que no te imaginas, güey. Voy a traer la merca de la Colombia. Ah, güey. ¿Qué? Es que no ves que ya voy a ser papá. ¿Y qué? Yo ya consulté y no le afecta al niño, güey. No, pero pues no es buen ejemplo acá para el chavo, güey. Yo no quiero que cuando crezca sea acá y marihuano. Pero ni siquiera ha nacido, cabrón. A ver, el de la despedida. Es el del adiós, ya. No quiero, güey. El del bye-bye. ¡Que no! ¿Qué le vas a decir a la ranita? Ranita. Pues la ranita es tu hijo. Ranita. Cuando llegues saltando y diga, papá,
¿Cómo conociste a mi mamá? ¿No agarra la onda? Sí. No. ¿Qué le vas a decir? Conocí a tu jefa en una boda donde nos metimos de colados con el cadáver, tu padrino. Y pues nos pusimos hasta la madre, güey. Fuimos a la playa, nos encueramos. Tu jefa se puso bien peda y pues terminamos en un cuarto en Melavi. Y nos tuvimos que casar por tu culpa. Uy, no, eso no está chido. No, no está nada chido. Se va a traumar la ranita. ¿Si le haces un video? Maru. Debemos de tener una historia. Que la nuestra no está tan padre. Todavía. Es que no hay historia. Déjate de hacer ideas en la cabeza ya, niño, por favor. Pues por eso... Hay que inventarnos una bien bonita, así como tú, Maru. La ranita va a querer saber cómo nos conocimos, cuando nos dimos nuestro primer beso, cuando te di el anillo, ver nuestro matrimonio. Digo, eso sí va a pasar, pero tenemos que grabarlo, ¿no? Y después lo de nuestra luna de miel y toda la cosa, ¿no? Está padre. Luna de miel, cierto. Eso sí te lo voy a deber, Pizzerito. ¿Qué me dices, Pizzerito? Sorry, sorry, Renato. Lo estoy haciendo por tu hijo, ¿eh? No lo hago por mí. Perdón, pero lo que estás diciendo no viene al caso. Te dije, Maru. Es por el chavito. Sigue viendo tu novelita. Es serie. Acción, Maru. No. No, a ver, Maru, corte, corte. ¿Qué? ¿Qué pasó? Y ese es lo que me dijiste, caminé, no, volteé y dice no. Estás muy sobreactuada, o sea, pareces actriz de telenovela y no sé. ¿Qué te pasa? ¿Me estás diciendo mala actriz o qué? No. A ver, hazlo tú, no, a ver. Nada más, tranquila. Estoy tranquila. No, o sea, estás bien, o sea, no a te ver, estiles. Vamos otra está vez. Todo chido. Me dices cuando estés lista. Ya, estoy lista. Chale, este es el gran director de cine. Ya. ¿Qué? Acción, Maru. Vas tranquila, ¿no? O sea, estás pensando en el plan que tienes al rato con tus amigas, el cofecito y todo eso. Te sientes como raro. Entonces empiezas a voltear poco a poco. ¿Y este güey qué onda? No veo tan chacalón tampoco. De hecho, medio pues como que te caí bien, ya te tranquilizas. Esa sonrisa está buenísima. ¿Sigues caminando? Eso, ya estás más relajada, Maru. Usted es una niña fresa, ¿no? Entonces dices, no, 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 ni mal. ¿Qué pasó, Maru? ¡Vámonos! Muy bien, ¿eh? Ya estás improvisando y toda la cosa. Ya tenemos más confianza, ya estás más sueltita, coquetona. Ay, claro, prefiero mil veces. Oye, sí, no entiendo, ¿cómo que prefiero? ¿Cómo, no va a haber civil? Obvio no. ¿Por? Fue idea de mi papá. ¿Qué tal si a los 15 días te quieres divorciar?
te encargo el abogado, la demanda de divorcio. Unos trámites de hueva, hija. ¿Sabes dónde están los juzgados? Narcos de Belén. Ahí es alta, ¿no? Y por acabarle a fregar, ¿qué tal si el condenado pisero ese se pone los moños y no se quiere divorciar? ¿Mm? Oye, no lo había pensado. Muy buena idea. Sí. ¿Qué onda con los consejos de tu papá, Maru? Bueno, oye, a ver, ¿te gustaron las invitaciones o no? Sí, está mona. Es de Menes. ¿Tú las hiciste? Sí, las obvio, hiciste. ¿Tú crees que yo voy a andar haciendo eso? Sí. ¿Jotería? Oigan, ¿se dan cuenta? ¿Qué? Eres la primera de las tres que se casa. Madres. Ya llegó la tesorito. Soy fan. Uy, no se te vaya a olvidar grabar la entrada de Maru, porfa. Tranquilo. Te lo encargo. ¿Trajiste más rollos para la cámara? Ahí tengo rollos, güey. Ya relájate. No puedo, güey. Estoy cagado, cabrón. Checa. Esto es más difícil que presentar un extraordinario, créeme. Fuerza, Rana. Tú puedes, güey. Ahí viene, güey. Vas. Te sacaste la lotería sin comprar boleto, ¿verdad, cabroncito? Champaña, de acá para acá, de pache. ¿Estás bien? Maru, ¿están seguros de lo que van a hacer? Sí. Me gustan chiquitos, padre. Déjese venir, padre. Hermanos, nos hemos reunido hoy aquí para celebrar el santo matrimonio de nuestra hermana María Eugenia, la Macona de la Barquera, y de nuestro hermano... La rana. Renato, ¿qué? Samarripa. Nuestro hermano Renato Samarripa. En un principio, el Creador hizo al hombre y a la mujer. Por esa causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se juntará con su mujer. Palabras del Señor. Serán los dos una sola carne, lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. El novio puede besar a la novia. Es mi teto. Como que no puedo creer que estoy casada. Pues... adiós, esposa. Adiós, esposo. Te cuides. Oye, nos hablamos después, ¿no? Sí, sí, nos whatsappeamos. Bye. Bye. Ay, te los encargo, Tarco. Ay, mija, me traje al centro de mesa. Quiero una jaulita. Te van con cuidado. Para un canario. Sí, señorita. Señora, porque aunque no vayan a dormir juntos, ya es señora. Eso sí. Vámonos, mi... Lo que más coraje me encabrona es que ese pobre no haya ni podido disfrutar. ¡Velo!
Parece que fue un velorio. No más que sin entierro, ¿no? Ay, pinche plora, si me hiciste de reír. ¿Cómo me caes bien? De veras. Y pues, ahora sí que la noche es larga, ¿no? Y uno no se anda casando pues, todos los días. Ah, dímela, que nunca me case. ¿Pues qué? ¿Cómo de qué o qué? Nomás para... ¿No? No sé qué, con las ganas. De... ¿Ah? Yo sé que te acordarás. Plenamente estoy seguro. Verás otro amanecer, otros brazos, otra piel, pero nunca un amor puro como el mío. Me entregué, de mi vida mis adentros, con el alma te adoré, con el amor me equivoqué, tú no tienes sentimiento. Sientas lo que siento. Te acordarás de aquellos besos que nos dimos. Y volverá a ese lugar donde tú y yo nos conocimos. De rutina. No, oficial. ¿Cuántas copitas echaron? Nomás dos. Estamos chupando bien tranquilos. ¿Y cómo no? ¿Usted, jovencito, qué tal el reventón? Chido. No, no luce. ¿Y esta vestida qué? ¿De qué esquina la levantaron o qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál vestida? ¿Eh? Es mi jefa, no me hizo porque traes una pinche plaquita, tranquilo, cabrón, y ya te quedas muy chingón, güey. Échamelo a mi hijo, yo solo creo. No, no, no. ¿A quién le estás diciendo vestida, eh? ¿O me estás diciendo que es una zapatona? Le faltó el respeto. Le faltó el respeto. Le faltó el respeto. ¡No, no, no! 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 ¡No, y como tal, merezco ser tratada. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, bueno. ¿Pueden venir a darle refuerzo a este puto? A mí al putito. Gracias. Soy el diputado de la Macona. Y vengo por la ley de Garibaldi y por el benemérito. Señor diputado, espérame aquí, mijita. No te mezcles. Estarco. Estarco. Muy bonito, cariño. Muy bonito. Diputado. Nomás nos tomamos dos, no pasamos el alcoholín. Luego vamos a hablar tuyo, cabrón. ¿Nadie grabó? Ah, no, nadie nos grabó. Abre la puerta. Ah, yo sabía, yo sabía. Gente de primera, gente de una sola pieza. Pásame, mano. Ay, con suegros, te debo una. No, no, a ver, vamos para atrás, vamos para atrás. De cualquier manera, acuérdense. La Macona para senador, la Macona para senador. Vamos a luchar por la igualdad de género, ya lo sabes, va. Cierre. En su madre, pinche. Mal agradecido, hijo de la chingada. Gracias, mi amor. ¿Está todo, verdad? Sí, está todo. Gracias. Qué buena peda, ¿eh? ¿Fueron a festejar o qué?
más o menos. Maru. No les pasa por no invitar. ¡Maru! Gracias. ¡Ay, te trajiste el transporte! No, señora, no, no, no. No. Ay, ven, ven, hija. Papá, ven. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Papá, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Papá, vamos a darle el ran. Es un deportivo, solo que vemos dos, perdón. Sí, consuegro, no te apures, ¿entendés? Exacto, sí, muy importante. Ahora, la cosa es que nos están pidiendo al doble. Está chida la vista, ¿no? ¿Para eso me querías ver? ¿Para admirar la vista? Vámonos de luna y miel, Maru. ¡Ah! ¡Ya salió el peine! ¡Ya entendí! ¿Estás loco? ¡Qué loco! Pues si ya estamos casados. Como boda de kermés, de Amentis, que no se te olvide. Ah, de Amentis. Uh-huh. Perdón, pero para mí, para todos los demás, fue de Adebi. Ajá, sí. Tú, a ver, ¿qué les voy a decir en la chamba? ¡Ay, la vemos! ¡Me voy de honeymoon con el titero, banda! Sí. Ajá. Síguete burlando, pichapresita, ¿eh? Uh-huh. Perdón, pero todo el mundo se va de luna y miel, ¿eh? Todos. Bueno, a ver, ¿a dónde me llevarías? Tepetongo, ¿no? Las estacas. El rollo azul. No mames. A la playita. Ya, ya, ya. Chido, ¿no? Sí, sí, ya entendí. Claro, claro. No, lo que tú quieres es echarte a la mar otra vez, así vienes. Ya te caché. Claro. No, no, no. Sí, sí. Lo único que quiero es seguir grabando el video, ¿no? La ranita va a querer ver videos de nuestra luna y miel. Claro, no, claro, que claro. Considerado, ¿eh? Uh-huh. Considerado. ¿Sabes qué? Si no quieres ir, no vayas. Cuando nuestro hijo te pregunte que aún nos fuimos de luna de miel, a ver qué le dices. Le voy a decir que su papá era un huevón que no tenía suficiente dinero para llevarme a luna. Ya, no te ofendas. A ver, si te quieres acostar conmigo, dímelo y ya, no hay bronca. Si eso es lo que tú quisieras. ¿Ah, sí? Ahorita. Pues si no, nos tenemos que ir de viaje para eso. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Aquí? Aquí, en el hotel. ¿Te cae? Cabeza, te lo juro, tu mamá. Sabes que ya no te pases de lanza, ya estuvo bueno. A ver, ¿mi coche tienes? ¿Cómo me llevarías? Chale. Convénceme, güey. Neta, convénceme. ¡Ponte las pilas! ¡Estás muy teto, cabrón! Maru. Tú haz tu maleta. Yo me encargo de todo lo demás. ¿Así nomás? Sí, así nomás. Tú, haz tu maleta. ¿Es neto? ¿Qué tiene? ¿Dónde la sacaste? Es la de Back to the Future. No manchen, me la prestó el cadáver. Ah, sí, seguro se la robó. Con eso no llegamos ni a Iguala. Me hubieras dicho, vámonos en mi camioneta. No, 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 nos vamos a ir en esta. Ya la chequeé, está todo bien, está al 100, llantas, aceite, niveles, todo. Además es para que se vea que pues así empezamos desde abajo, ¿no? Ay, no, está muy cagado este güey. No, no todas las parejas tienen que empezar jodidas, algunas no tienen la necesidad. Pero yo sí, así que trepa. Dije. Perdón, pero Maru, no digas groserías. Te va a escuchar el niño, no está chido. ¡Qué necesidad! Ya lo chequeé. No, ya lo chequeé, todo está bien. Pues sí lo chequeé. Sí, sí, sí. Pues sí, qué bien lo chequeaste. La madre, cabrón. Pinche cadáver. Vas. Pinche madera, valió madre. Yo estaba muy contenta con mi novio y profesión. No entiendo en qué momento mi vida cambió. Y ahora estoy papada de sudor, en medio de la nada, embarazada de este perdedor.
qué pesadilla. Vaya semana, vine yo a terminar con una rana. Quiero volver todo hacia atrás, pero no, mi hijita, tú te casarás. Si no te hubieras colado en la dichosa habitación. Oye, tú muy bien, ¿eh? Está increíble este lugar. Sí. Ay, qué abusado, ¿no? Porque solo hay una cama. ¿Eh? Solo hay una cama. No, 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 había de dos. ¿Ah, no? Es que ya están ocupadas. Ah, mira. Era la única. Ya. Ah. No, pues ni modo. Sí, sí. Ni modo. Te toca la hamaca, mi rey. ¿Eh? La hamaca. ¿Es neta? Sí, pues no había de dos, ¿no? Si quieres te puedes acomodar en mi cuarto, ¿eh? No, aquí estoy chido. Como quieras. ¿Por qué estás haciendo todo esto, Renato? Por nuestro hijo. ¿Nada más? Sí. Nada más. ¡Maru, dónde estamos! ¡En las Islas Fiji! No me siento. Cerca de Acapulco. ¿Qué estamos haciendo? ¡Estamos en nuestra honeymoon! Estuvo bueno, Maru. Paga ahí. Saliste, ¿eh? Igualito a todos. Tú y yo no somos nada. Ah, ¿no? Estamos casados, por si no te has dado cuenta. ¿No que era de amentis? A ver, ese no es el punto. Tú vienes conmigo y me respetas. Ah, ok. Voy contigo. Ajá.
¿Estás celosa? ¿Celosa? ¿Quién te entiende? Ay, cosita. No, cariño, brincos dieras. Entonces no. No. Me voy a ir a dar a la española, porque sí estaba bien buena. ¿A dónde ahorita vas? Vengo. ¿A dónde vas, cabrón? ¡Te quedas aquí! ¡Ven acá! ¿Qué pedo? ¿No que no te importaba? A ver, a mí me vale madres lo que tú hagas con tu vida. ¿Y entonces? ¿Eh? Es cuestión de educación. Vienes conmigo, te quedas conmigo. Estamos en una playa virgen. ¿Qué tal que entra alguien? Yo estoy sola. Inconsciente, piensa. Cámara. Chido, Maru. Ay. Ahorita que te jetees, me voy con ellas. Y yo te corto los huevos. Oye. ¿Qué pasó? ¿No le faltó algo a esta luna de miel? No, ya grabé todo. ¿Seguro? Sí. A ver, ven. ¿Qué onda? Así vaya a ser siempre. Uh-huh. Fue para darle un poco de realismo, nada más. Va. ¿Musiquita? Quita esa maldita canción. Quítalo debajo del coche. Ya, ya. ¿Yo qué? ¿Fue la que salió? Ándele. ¿Qué pasó, Doc? ¿Quieren saber qué es? No, mejor no. Yo sé que es niño. Bueno, no, mejor sí, díganos. ¿Ven esto que se ve aquí? Uh-huh. Es un pilín. ¡A huevo! ¿Eso? Híjole, perdón, Doc. ¿Eso? Yo sabía, desde el principio sabía que era pilín. Muchas felicidades. ¿Estás seguro que es eso? Bueno. Hola, Rana. Oye, te recuerdo que hoy es lo del psicoprofiláctico. ¿El qué? El psicoprofiláctico. Rana, llevo meses diciéndote esto. Ah, Simón. Ok, entonces te veo allá. Es que... es una cosa súper importante así de pareja y así. Ajá. Sí, allá te veo. Bye. ¿Qué tranza, mi rana? Bueno, necesito que me hagas un paro. 8 semanas, preparándonos justamente para crear una experiencia. Buenas. Chiquita, mijo. Hola, mis. Mira, pasa si quieres. No sé, por ahí estamos empezando. Sí, es tu esposa. No, para nada. ¿Qué haces aquí? No, tanto tú. ¿Me puedo quitar los zapatos? Sí, ya está. ¿Dónde está Renato? A Renato le salió un imprevisto, pero yo vengo a suplirlo. Perdón, ¿podremos continuar? Por favor. Sí, 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 sí.
Bueno, ¿qué hay que hacer, Miss? Estábamos hablando de un parto humanizado. Humanizado, humanizado. Sí. Un parto humanizado es aquel en el que... ¿Qué impuesto tú? A ver, ¿qué tenía que hacer? El respeto en la mujer. En sus deseos. Los deseos. ¿Sí? Cállate, que tú no eres la maestra. Algo de esa. Eso es, sientan la gravedad. Y luego subimos y nos ponemos en cuatro puntos y recarguen sus brazos. Díganle dos más aquí atrás, ahí, es con toda la mano sin clavarlos. Sí, bueno, te estoy ayudando. No, espérate. Acá, ¿cómo es la mano? Espérate, espérate, te voy a enseñar. Ahí, en la cadera, ahí, y presionas ahí. Eso, estaba nervioso. ¿Maru? Bueno. Te la mamaste, cabrón. Espera, aguanta, Maru. Chale. Ok. Hola. Y una pizza de pepperoni. ¿Doble queso? Qué rico. ¿Viene calientita? Híjole, no tendrá uno más chiquito, es que no traje. Bebé, ¿no tendrás cambio? ¡Qué riquísimo! ¡Qué pizza, no! Estoy a dieta. Ándale. No vayas a pensar mal. Es mi hermano. Ah, claro, no, si yo soy Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Se conoce? Sí. Nos vemos, suegro. Espérame, es que no es lo que yo te... ven para acá, ven, tantito, tenemos que... Mira todos tus regalitos, Ranita. Qué buena onda. ¿Cómo te quieren, canijo? Toda la banda. A tus tías. A mi abuelita. Eso, dos por hola. Ahorita no, ¿qué hago? Renato, hijo. Bochornosa. Hey. Renato, hijo. Renatito, ven. Véngase ya con los machitos, hombre, véngase. Mira. Lo he estado pensando detalladamente. Y pues quiero que hagamos las paces. ¿Qué necesidad tenemos de estarnos peleando, sí o no? Sí. Y yo me dije, si Marucita y tú se quieren, pues... Digo, si quieren hacer su vida juntos, ¿quién soy yo para interponerlo? ¡Que viva el amor! ¡Viva! Además, ya me di cuenta que eres buen chavo. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo se dio cuenta de eso o qué? Ayer en la tarde, no te des pendejo. Ah, claro. En casa de su hermana, ¿no? Exacto. Ay, ¿qué onda? ¿Por qué no la trajo al shower? Se lo hubiera pasado chido. Baja la voz, cabrón. Mira, yo los dejo en santa paz y aquí nadie vio nada. ¿Sí? Y más, quiero que ahora mismo dejes esa pizzería pinchurrienta. Te vengas a trabajar conmigo. ¿Qué quieres? ¿El partido? ¿La cámara? ¿Yo? ¿Sí? Yes. Trato hecho. No sabes con quién te estás metiendo, muchacho pendejo. Es broma, yo así me llevo con mi yernito. ¿Qué le dijiste a Renato, papá? No, nada. Le propuse que hiciéramos las paces, pero... No. Así no me digas. Bueno, si no me crees, pregúntale, hija. Claramente le dije que yo no me iba a oponer a su relación siempre y cuando dejara ese trabajo pinchurriento que tiene ahí en la pizzería. Yo le dije, muchacho, vente a trabajar con nosotros, al partido, a la cámara, pero no, el señor en su ofendió y se fue. Ay, no sé por qué, pero no te creo nada, papá. Bueno, a ver, hija, dime qué gano con mentirte. Mira, ¿tú crees que te van a tener trabajando de pizzero o qué?
Maru, mi vida, piénsale bien. No vayas a echar a perder tu vida con ese muchachito. Bueno, entonces, ¿para qué me casaron con él? Estábamos en tiempos electorales, Marucita, por favor. Piensa, necesitábamos estabilidad social. ¿Y qué querías, mija? ¿Ser mamá soltera? Por supuesto que no. Era lo menos que podías hacer después de tu estupidez. Estupidez es seguir viviendo aquí con ustedes a mi edad y dejar que me chantajeen así. La puerta está muy grande, si no te parece. Ah, sí, pues no me parece, papá. ¿Por qué tratas a Renato así si él no te echó nada? ¿Qué crees, que con tu pinche dinero y tus influencias puedes manipular y comprar a la gente? Sí. ¿Ah, sí? Pues ya te salió alguien al que no. Maru, déjala. Ya se le pasará el berrinche. ¿Nos das asilo? Pásenme. Gracias. ¿Y dónde vive ese cabrón? Por allá, por los multis, señor. Por los hornos. Puta madre. ¿Qué cara se fue la niña? Bueno, que nadie sabe a qué hora se fue. Yo creo que ayer en la noche, señor. Porque hoy que entré a su cuarto ya no estaba. Y entró el buzón otra vez. Ya, déjala. Cuéntalo, señor. Asegúrate de que la niña esté con ese cabrón. Sí, senador. Atrínale. Beso. Quiero que le pegues una buena madriza a ese cabrón, pero que no se note nada, ¿está bien? Sí, señor. Y que nadie grabe, no quiero teléfonos, no quiero que me metan en un pedo. Miércoles. Ah, aquí la traigo, por cualquier cosa. Hola. Buenos días. Gracias. De nada. ¿Qué haces? Acabo de terminar nuestro video. ¿En serio? ¿Lo quieres ver?
así, lo que se nos dio, y así, juntito los dos, y así, lo que se nos da. Gracias. ¿Me perdonas? Me trataba de decir, ¿no? Ser una tonta. De bici, ¿sí? Sí. ¿Sí? Si quiero. ¿Qué hola, Plutarco? ¿Cómo estás? Señorita, qué bueno que está aquí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nada, que me mandaron a buscar a sus papás. Están bien preocupados. Ya, bueno, ya viste que todo está bien. Ahí me lo saludas, ¿no? Chale. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo vale, carnal? ¿Qué traes, muy bien? Cállate. ¿Qué pasó? El senador está bien encabronado. Hasta me pidió que te pusiera tu calentada y toda la cosa. Pero yo que le digo, tranquilo, senador. El Ranas es buen chavo. Tú que está en buenas manos. Chido, carnal. Pues, ¿cuáles son los cuates? ¿Qué no? A huevo. Chido, gracias. ¿Y dónde anda? ¿Qué anda haciendo la Rosy? ¿Quién? ¡La Rosy! Ah, no, está ocupada. Está lavando la ropa. Ah, ya. Sí, pues. ¿Ya almorzaron? Ya. Ya. Cámara, pues bueno, pues ahí me despides de ella, ¿no? Simón. Y a ver qué día se repite. Va. Pero pues ahora sí tomamos un taxi, no vaya a ser. Ay, cabrón, no ves que la rifaste ese día, güey. Ya vas, canijo, mira. Le voy a decir al senador que pues todo bien con la Maru. Y también que te dejé tu no me olvides. Digo, para que me haga segunda en eso. Sí. Y también para que relaje, ¿no? Va. Ay, cabrón, no. Chido, sí, gracias por el paro. Ahí nos vemos, ¿no? Vale. ¿A dónde vas? ¡Ya voy! ¿Qué haces, güey? ¿Es para allá? ¡Ah! Sí, man. Vientos. Chido. Ya valió madres. Oh, ¿qué haces? Estoy estudiando, jefe. Voy a ver si puedo llegar más tarde. Es que mañana tengo el examen a las 8 y ya con este hago la prepa. ¿El examen? Sí. ¿La prepa? Sí. Órale, huevón, que hay que entregar un pedido aquí en Lanzures. ¡Órale! ¿Entonces sí? Luego vemos. Apúrate. Bueno. Ana, creo que se me rompió la fuente. ¿Cuál fuente? ¡La fuente! ¡Vas a ser papá! No manches, Maru, pero todavía faltan para los 9 meses. Ya sé. ¡Hijo! ¡Ay, no soy el tanto el chamaco! ¡Me llaman para salir a la clínica! Seguro que se hagan un taxi. ¡Sale, jefa! Se empieza a dar la contracción. Ajá. Una más. Va a tener que entregarle a pinche usted porque no es el papá. ¡Vas a ser papá! ¿Qué? ¡Felicidades! Sí. Ya van a hacer el chamaco, ¿eh? No me mente, no me vayan a suciar las vestiduras. ¡Cállate! ¡Cómo me chula! ¡Bravo! ¡Y se va a salir!
señora o qué? ¿Usted también va a parir un hijo? ¿O acaso tengo cuerpo de embarazada? Entonces, bueno, a ver, ¿quién me va a pagar? Ay, bueno, está haciendo la tempestad y no te hincas. Hágame la balona. ¿Puedo atender a la señora si tiene su carnet? Si no, no. La señora quiere parir, tiene que traer su carnet. Si no, no la puedo atender. A ver, la que sigue. La que sigue, por favor. Ay, ay, ay. Hijo, esta cabrona que no quiere atender a tu mujer, que porque no tiene carne. ¿Cómo me dijiste? Que no tienes tu carne y tiene razón la señorita, hijo. Ay, por favor, vámonos a uno. ¿Por eso? Él es el papá, déjelo pasar. Ay, perdón, pensé que era su hermanito menor. ¿Qué pasó? Oiga, pues él es el padre. ¡Maru! Ay, te están llevando a la sala, ya va a dar a luz. ¡Va a ser si te esmecido! ¡Senador! No, porque si llega a sentarme la mano, te le reventó su puente. ¿Ah, sí? Muchacho, sí. Maru. No, ya pasaron gente pudiente. Nació. ¿Cómo está mi hija? ¿Bien? ¿Bien o muy bien? Muy bien. Doctor, ¿cómo salió todo? Pues, como ya saben, se nos adelantó el chamaco. Pero todo perfectamente bien. Su hija está en recuperación y ahorita traen al bebé para que lo conozca. ¿Sí? Okay. Ah, simpático. Se parece a él. ¡Buenas! ¿Qué pasa, hijo? ¿Senador? ¿Qué? ¿Qué pedo, Rana? ¿No quedan dos semanas? Se nos adelantó. ¡Se viene! ¡Mira, mira, aquí está! ¡Ya Chino. Está precioso. Señorita, de favor, una pregunta. ¿No habrán cambiado al niño? Ay, no, ¿cómo crees, señora? Este es el bebé de la señora Maru La Macona. Según yo, todos los bebés vienen con los ojos rasgados, pues porque cuando los van a sacar, los maltratan, los jalan así, todo el ruedo, güey. Pero al final, se les quita. No digas mamadas, güey. He leído.
Estoy devastado. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? Porque de ti... Estoy embarazada. ¿Felicidades? Está haciendo por tu hijo, ¿eh? ¿Nada más? Nada más. ¿Vas a ser papá? Pues eso dice, pero... Ranita, cuando veas este video, pues ya vas a estar más grande, ¿no? Ya vas a estar dando lata, canijo. Y yo espero haber terminado la universidad. Estar trabajando en algo más que el repartidor de pizza. Te lo prometo. Tal vez has estado pensando por qué no nos parecemos mucho. O te están haciendo bullying en la escuela. Tú ni les hagas caso, ¿eh? Eso a veces pasa en la vida. Fíjate que yo tuve un abuelo que se parece mucho a ti. Creo que por eso saliste así, como él. Hijo, nunca vayas a dudar de lo mucho que te amo y de lo mucho que amo a tu mamá. Ustedes dos me cambiaron la vida. Sin ustedes yo no sería nada. Yo no tuve la oportunidad de tener un papá. Pero créeme, eso no te va a faltar a ti. Yo voy a estar ahí para cuidarte, para protegerte, para ayudarte cuando más lo necesites. Te voy a ver crecer, ¿eh? Te quiero ver feliz. Te amo, Ranita. Reacciona.
chochos. Bueno, pues, ¿cómo ven si le cantamos sus mañanetas a mi nieta? No sean machos. Vamos al pastel ya de una vez. ¡Espérate un momento! Espérate. La tengo, la tengo. Es con mariachi. Es neta. No, tú sur. Qué mal gusto. Ya no la conocía. Ya, ¿no? Esto, a ver. ¿Qué fue el mamón? El cadáver, pa. ¿Quién más? A salir a chingar a su madre. ¡No, espera! ¡Espérame tantito! ¿Qué pasa? ¡Lo hice con mucho amor! ¡Mamá! ¡Cálate, espérate, güey! ¡Ya, contentado, ya! ¡Contenta! Controla tu suegro, güey. Si ya sabes cómo se pone, güey. A ver, ranita, ranita. Bien. A ver, ¿cómo te enseñé a saludar a tu tío el cadáver, eh? Con la mano, así y así. Déjense la tocar, tiene un año, amigo. A ver, ¿qué el pastel? Mordida, mordida, mordida. Lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer. Ahora sí vas a ir a chingar a tu madre, pendejo. ¿Pero qué hice? ¿Qué pasó? No, no, así ya te pasó. Espérate, espérate. ¿Qué te pasa? ¿Qué hice? Mira, ya me hicieron llorar. Colega, 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 mis huevos, si no se hablan, ¿cómo la ves? No, no quiero una cervecita para relajarse. A ver, foto, ¿no? Una foto, sí, mejor. ¿Cómo nos ponemos para la foto, mamá? Ah, sí, la foto. Che, cadáver, güey, ya. ¿Qué, pero, güey? Qué bárbaro. No te pasaste, ahora sí. Ya, hija, pues, toma esa chingada foto ya, hombre. Una. Esa. Ahora todos digan chis a la de tres. Una, dos, tres. Thank you.
Yo estaba muy contenta con mi novio y profesión. No entiendo en qué momento mi vida cambió y ahora estoy empapada de sudor. En medio de la nada, embarazada de este perdedor. Fui tu fantasía, filosofía, y aquí me tienes bajo el sol. No sabes de Platón y menos de un condón. Me hice la prueba, dio positiva. Qué broma tan pesada, qué pinche tranza. ¿Cómo acabé así con esta panza? Quiero correr lejos de aquí, solo quisiera regresar a mí. Qué pesadilla, vaya semana, vine yo a terminar con una rana. Quiero volver todo hacia atrás, pero no, mijita, tú te casarás. Si no te hubieras colado en la dichosa habitación, como fui tu socia en semejante error, estudiaré, también trabajaré en esta carretera prisionera de un fanfarrón. Eres el Quijote, un gran machote, pero en lugar de espada usas pizzas de jamón. Eres un señor, no eres más que un donador. La prepa abierta, que te diviertas. Broma tan pesada, que pinche cara.